Hola chicos, antes de empezar con el vídeo quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Herier. Bienvenidos a un episodio de Enter... Joder, siempre digo lo mismo, The Enter the Gungeon. The Enter the Gungeon. Bueno, mod de Gungeon. He conseguido poner mods, ¿vale? Pero antes de que os llevéis las manos a la cabeza, no voy a poner locuras de mod, ¿vale? No voy a poner armas, habitaciones, por ahora no voy a poner nada de eso, ¿vale? Hasta que me termine el juego al 100%. Lo único que me he puesto es descripción de los ítems, ¿vale? Y descripción de los altares, ya está. Básicamente para saber qué hacen los objetos antes de cogerlos, ni estar haciendo así, ¿vale? Voy a mirar, tap, no sé qué, internet, no sé qué, ¿sabes? Voy a jugar con Victa, que me habéis dicho que la juego poco. Entonces, simplemente para saber qué hacen los ítems, ¿veis? Aquí a la izquierda te sale gafas de sol, calidad C, tipo pasivo. Ralentiza el tiempo y reduce el poder del dodge durante las explosiones. Coolness más 2. Sinergias. Vale, hippie can de la ciudad del rap, chaval noventero, los objetos, ¿no? Talamontes, calidad A, semiautomático. Dispara un poderoso disparo, no sé qué. Androide con placa, singularidad de calidad C, cañón científico de calidad B, nanomáquinas y recongelante. Me habéis dicho que desbloquee esto, las nanomáquinas, ¿vale? Tipo pasivo, calidad B, te da 2 piezas de armadura cuando lo recoges. Te da 1 pieza de armadura cada 4 veces que recibes daño. Hostias, esto es para tontos como yo, ¿eh? Esto es para tontos como yo. Perfecto. ¿Puedo tirarme por aquí? No. ¿Cuántos he matado? 105 me quedan. No me quedan muchos, ¿eh? Va para allá. Y el fulminante, tío. Estuvimos ayer a punto, a punto. Bueno, pues eso es lo que hace el mod. Decirme qué hacen los ítems y decirme qué hacen los altares. Ya está. Es lo que voy a utilizar por ahora hasta que me pase el juego al 100%, ¿vale? Y digo, para que no digáis, no, es que con mods es más fácil. No tengo nada. O sea, no tengo nada que haga el juego más fácil. Que siempre están los puristas, tío, dando por culo, ¿sabes? Con el tema de los mods. ¡Ole! Enter the Gungeon. ¡Coño! Oh. ¡Epa! La recortada esta es de mala, coño. Pero bueno, imagino que mejor que la pistola base. Bueno, gracias por la explicación de cómo funciona el coolness y... ¿Qué otra cosa me habéis dicho en los comentarios? Me han comentado varias cosas, ¿eh? No me acuerdo. Bueno, que me puse a leerlos ayer. O fue esta mañana. Creo que fue esta mañana. No me acuerdo. Llavecita, papi. Ah, vale, de cómo funciona el coolness, sí. Eso, de cómo funciona el coolness. Que no es que si no recibiera daño, sino el coolness va aumentando las habitaciones en las que no recibes nada, ¿no? Básicamente para que el juego pues te recompense más adelante. Supongo. ¡Socorro! Voy smurfeando ya, ¿eh? Otra ya. Pero bueno. ¿Esta doble recompensa es por el coolness? Ay, no vi lo que era. La cogí todo rápido. Cañón de camisetas. Lavable solo en ametralladoras.
O sea, tengo el mod. ¿Para qué lo tengo? Si no voy a ver lo que hacen las cosas. Ah, que literalmente disparas camisetas. ¿Sabes lo que te digo? Toma. Dame dinero. Vale, no puede estar. Taladro. Calidad D, activo. Si lo usas en un cofre cerrado, fuerzas al jugador a luchar dos oleadas de enemigos hasta desbloquear el cofre. Si lo usas en una puerta, se abre de gratis. Mira el mapa, eh. Me gusta el mapa, tío. Para un tonto como yo, está muy bien. Esto es el boss. Hay un altar por ahí, eh. Mira, hay un altar arriba. Perfecto. Así probamos el mod también. Ahora tengo que desacostumbrarme a coger las cosas y pararme a leerlas. ¡Ay! Casi me da. Me bloqueé en la pared. Mira un altar. Usar un fogueo cerca de la estatua tiene un 90% de probabilidad de hacer aparecer un cofre. Este cofre puede estar cerrado, no cerrado, o puede ser un mímico. Usar varias veces un fogueo hará aparecer más cofres. Pero cada cofre que aparezca reduce esta probabilidad un 45%, hasta un mínimo del 25%. El único texto elegible es oferta. Ah. Buena, Herier. Buen dodgeo, crack. ¿Y esta sala, gente? ¿No puedo abrirlo con esto? Bueno, la utilizo porque mira, hay más fogueos aquí. Ay, la R minúscula es una mierda. Ráfaga, dispara una no sé qué. Tiene un montón de sinergias, eh. Mira, un cofrecito verde. Tengo dos llaves, podría bajar, eh. Espérate, ¿cómo la muevo hacia el otro lado? ¿La hago rebotar, quizá? Sí. Vale. Podría bajar, ¿eh? Pero tendría que dejar el cofre verde. Y el cofre verde es un objeto pasivo. Porque si ya conseguí un arma, lo que queda es un pasivo, ¿no? O activo. Luego vengo y utilizo fogueos ahí, a ver. Esta arma es terriblemente mala, ¿no? Voy a ser primero el boss. ¡Ay, mi nariz! A ver si puedo hacerlo sin fogueos. Y los utilizo allí. ¡Bullet! Oye, puedes hacer daño, arma de mierda. ¿Qué te parece? Ese ataque, cuando combina dos ataques distintos. Tengo que tirar siempre fogueo, tío, porque no sé cómo esquivarlo, la verdad.
Me dejo de líos, tiro un fogueo ahí y le mato. Uf. Sin recibir dañito. No veo. No veo, quita el puto esto para poder coger eso. Armigami, calidad C. Sinergias, pergaminosis. Cadricom. Ah, tengo una sinergia, eh. Te marca en verde la sinergia, qué guapo. ¿Con qué se supone que tengo sinergia? Calidad C, no sé qué. Pergaminosis. Cada origami dispara dos. Dispara dos mapas. ¡Ah! Hace sinergia con el mapa. No quería hacerle daño, ¿eh? No quería hacerle daño. ¿Había llave en la tienda? Vale. Traje protector. Te da inmunidad al fuego, al veneno y a la electricidad. Sinergia, super suero. Bueno, está bien, ¿no? Vamos a ir al piso de abajo, ¿eh? Bullet. Ah, no he hecho lo del altar, tío, me he olvidado. Gente, no he hecho lo del altar. Qué cagada. Es que ni me acordé, ¿eh? Os lo prometo, ni me acordé. Qué putada, loco. Podríamos haber sacado un cofre gratis. Oye, el armigami este mete que flipas, ¿no? Vente. ¡Ah! Soy imbécil. Me he puesto muy nervioso. Sala secreta. El armigami este está roto, ¿no? Dos llaves, qué rico. Por cierto, ¿y el ¿y mi mapa? O sea, ¿pierdo el mapa en cuanto cojo el armigami? No tiene ni idea de cómo funcionaba eso. Gracias, vida. Esta arma es horrenda, ¿eh? Bullet. Quita cero, tío. Qué desastre de arma. Gerier, coño, que eres gilipollas. Por favor, que esté al que le vendo las armas. Por favor, que esté. Ah, está la vampiresa. Parece que tienes más que suficientes corazones. Bastante quizás para compartir. Te recompensaré bien. Ah, 24 monedas por un corazón. Bala, calidad C, semiautomático. Dispara. Ah, pero es un arma. Es un arma. No, gracias.
No me gusta esta arma. Lo más mínimo, vamos. Bullet, bullet, bullet. Podría guardar la pasta para el fulminante, ¿no? Vale, agotada. Sí, sí, ábrelo. ¡Oh! ¡Nanomáquinas! Esto es lo que está súper OP, ¿no? Que si me pegan me da armaduras. Escúchame, el origami este está roto, ¿eh? Toma. Encuentro bastante roto el origami. No acepto excusas. Y el blasón voy a cogerlo después del boss. Que siempre lo cojo antes porque soy imbécil, por alguna razón. Y me matan. Me flipa esta arma, ¿eh? Me flipa esta arma. De hecho, vamos a llevarla para el boss. Voy a tirar cóctel molotov. Con este sí. Con el otro no, porque volaba, ¿no? Glóbulo orto. Oye, 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 oye. Hace unos rebotes súper raros. ¡No! Me cago en mis muertos. Qué difícil es este boss, loco. Nada, no es difícil. Es que tengo que mantener más distancia. No he respetado la distancia. No he respetado la distancia y me he comido una hostia. Me lo podía haber hecho perfecto, tío. Lo podía haber hecho perfecto, tío. Mariscal del vacío, calidad BS automática. Firefast muy láser, vamos a ver. Vale. La probaremos también, ¿eh? No he respetado la distancia. Pero no es difícil, no es difícil, ¿eh? El único ataque difícil que tiene es el rayo ese, casi como un rayo que empieza a moverlo izquierda a derecha. Ese rayo es el más difícil que tiene, de resto. Sencillo, vida, gracias. A ver, quiero probar esta arma. Mierda. Hostia, qué asco de piso. Por ahí no paso, ¿eh? Quiero probar primero esta arma. ¿Qué es esto? Ballesta pegajosa. Y otra vez no he visto. A ver, puedo permitirme comer algo de daño, ¿no? Porque tengo la nanomáquina. ¿Qué ve aquí? Vale, eso es lo que te digo. Me va a llevar esto, me va a llevar esto. Y ahora me llevo el blasón. Y ahora tengo que llegar. Me habéis dicho que a la tienda, ¿no? El blasón, donde lo coloco, está al lado de la tienda, creo. Voy a ir con el armigami, que es lo mejor para no cagarla. En cuanto a daño y tal. Vale. Mierda. Hay un mago de estos.
Ya. Uf. Mierda. Ahí no hay nada, ¿no? Para no arriesgarme. Mierda. Sé que es un poco coward eso que he hecho ahí, pero bueno. Buah, ¿qué es esto? Balas de recarga fácil, calidad C. Dodge rolling, reloads one bullet. Rolear. Me recarga. ¡Qué guapo! Hacer un roll me recarga el... Hola. Mímico bebé bueno. Si no hay más familiares, sigue al jugador y ataca a los enemigos. Si hay un familiar presente, transforma en cualquier otro. Ah, se transforma en cualquier otro familiar. Vale, sinergia esté para dos. Amistad con los cofres. Incrementar la probabilidad de encontrar cofres. Y... los cofres ya no se convierten en mimos. Esto puede estar guay, ¿no? Mira, aquí está el blasón. Colocar. Vale, entonces esto abre el camino a otro... a otro piso secreto. Voy a llevar esto, ¿eh? Mímico bebé, bueno. Quiero probar esta arma. ¿Las balas rebotan? Las balas están rebotando, es idea mía. Coño. Joder, ¿cuántos hay, cojones? Ole. Tengo para el fulminante, ¿no? No me gusta mucho esta arma, ¿eh? Odio que las balas tengan... ¿sabes? Efectos, tío. Escucha, el mímico no hace nada. No hace nada, el cofrecillo este de mierda. Ah, perfecto. Menos mal que tengo nanomáquinas. Me están salvando el culo, ¿eh? Vale. Fulminante. Vale. ¿Qué es esto? Activo. Cuando activas, duplica las balas del jugador. Está guapo. Llave, munición. ¿Puedes tener activas todas las sinergias de un arma? ¿Se pueden activar todas las sinergias de un arma? ¿O solo puedes tener una? Ah, que está disparando el cofre. La madre que parió. Pensé que no hacía nada. Rascaluna y otra arma que no leo. Por ansias. Otro rayo. Otra arma con rayo, tío. No, no soy muy fan de estas armas, ¿eh?
Vale, esta no debería ser difícil, ¿no? La gorgon arma. Bueno, daño negativo. No veo. Bloquea proyectiles, el mímico. ¡Qué grande! ¡No! Está guapo el mímico, ¿eh? Está guapo. Está guapo, cabrón. El estandarte de batalla. Pasivo, tipo D. Incrementa el daño de los compañeros y de los enemigos enamorados. Bueno, aumenta el daño del mímico, ¿no? Vale, sala secreta donde puede estar, chavales. Vale, aquí no. En la tienda tampoco creo. Ni idea, chavales. Ni idea. ¡No! ¡Tenía que haber ido para abajo! No me acordé. No me acordé. Tenía que haber ido por el otro lado, tío. Qué desastre, no me acordé, gente. Se veía venir, ¿no? Se veía venir. Bueno, ya lo haré en otro episodio, no pasa nada. Oye, muy OP esta arma, tío. Muy OP el origami, Estoy flipando. De lo OP que está. ¿Que encima atraviesa a los enemigos? ¡Coño! No lo vi, A ese tonto. Tengo que gastar armas. Ah, tío, con lo que me cuesta conseguir el blasón ese, lo que me ha costado hasta ahora conseguir el blasón y hacerlo bien. He dodgeado eso al límite. Venga, ya que es falso, tío. Tengo una cantidad de armas que son una auténtica basura, ¿Una tetera? Calidad C. Mira, hace sinergia T para 2. Estilo semiautomático. Vale. Cuando reloading tipo de red aura pierde un compendio. Vale. Cuando recargo, dice que aparece un aura. Ah, lol. T para 2. Hace sinergia con el cofrecillo. Vale, espérate. Vamos a empezar a dar cosas aquí, porque tengo demasiada porquería. La escopetilla. Fuera. Esto, fuera. El láser este, fuera.
esto fuera. Y ya está. No, y la rascaluna fuera también. Vale. Me da un contenedor de corazón. Esto es un arma. Calidad C, calidad D. Medio el guardapelo, eh. A ver el té, ¿cómo es? La madre que me parió. Un poco pocho, ¿no? Buah, creo que el té es un poco bastante pocho. Nah, mi mejor arma es el origami, tío. Mi mejor arma es el origami, no hay duda. Las demás son todas costras, ¿eh? ¡Coño! ¡Joder! ¿A qué velocidad me ha tirado eso? ¡Qué arma tan buena, tío! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Uf! Lo que me hace falta es munición. Creo que hay en la tienda. Creo y espero. Vale, no puedo abrirlo. Joder. Porquería de arma, madre de Jesús. Casi mejor el arma base. Ay. Empiezo a ponerme como nervioso y a cagarla, ¿sabes? Con lo bien que he jugado hasta ahora. Que es, tío. No puedo con lo mala que es el té. Buena. Esto es para los fogueos, ¿no? Tiene una probabilidad de congelarles. Entonces el otro cofre verde, este cofre verde es un arma. Eso es un arma, ¿no? A ver, puede ser un arma muy top. Bueno, a ver. No es mala, ¿no?
No, es que lo de muy preciso es un sarcasmo. Porque vaya mojón. Qué rica esta cajita de munición. Qué rica esa cajita de munición, papá. Es lo que te digo, el té lo voy a vender. Lo siento. Me da igual la sinergia. Me da exactamente igual la sinergia. Entonces tengo... Vale, ya está. Yo con mi Armigarmy, o como se llame, voy de puta madre. Tan coloso. ¡Joder! Vaya hostia me ha metido, ¿no? No puedo esquivar todo, tío. No, no sé cómo esquivar todo, tío. No sé cómo esquivar todo, tío. La verdad que no sé. Se me hace ultra difícil poder esquivar todo, tío. Cargador de tambor, pasivo, incrementa... ¿Cómo? De magazine size. ¿Qué es magazine? De las armas un 50%. Tengo fuerzas especiales de la hegemonía. El rifle de hegemonía, las balas son reemplazadas por láseres que penetran. Disparo dos. Bueno, ahora parece un poco más OP. Aumenta el tamaño que de las balas, puede ser. Vamos a probar el láser ahora. Dispara potente esto, ¿eh? Escúchame, esto dispara potente ahora, ¿eh? Lo veo. Congelaos. Os calmáis. Joder, qué piso. Este piso es súper difícil, ¿eh? Calidad C. ¿Esto qué es? Botas balísticas. Incrementa la velocidad de movimiento. Estaría mal, ¿no? ¿Qué me pasa? Mierda. Al menos quiero llegar a la forja y entregar el fulminante. Con eso sería feliz. A ver si por algún caso al muero. Si consigo entregar el fulminante, soy feliz. Más munición, qué rico, tío. Me encanta que me vayan recargando las armas.
Pesado. Uf, voy muy. Estoy grabando, tengo audio. Vale. ¡No! ¡Me va a dar! Joder. Joder, es que vaya infierno de balas, ¿eh? Literal. Me cago en mis muertos. Es que siempre... Allí donde dodgeo aparece un enemigo, tío. ¡No! ¡No! No sé dodgear. Déjame en paz. Loco. A la muerte esta no puedes hacerle daño. Hay que matar a los enemigos y desaparece. ¿Te puedo dar algo? No. Bueno, pero al menos estás aquí. Eso está bien. Sé que estás aquí, ¿sabes? Dale con esta. ¡Coño! No lo vi venir, ¿eh? Vale, tengo un cofre aquí. Puedo seguir explorando por si consigo alguno mejor, ¿no? Y gastar la llave, la única llave que tengo. Tío, hay demasiadas habitaciones de enemigos, ¿no? Siento que hay demasiadas habitaciones. ¿Qué había en la tienda? Ah, en la tienda había lo de velocidad de movimiento, ¿eh? Que igual lo pillo. Puede estar bueno eso. Hice bien guardar la llave. Parche para el ojo. ¿Cuál calidad? Ah, incrementa el daño un 20%, pero reduce la puntería. Me da exactamente igual. Con esto no tengo que tener puntería. A ver... ¿Cuánto cuesta este? 98. Pero si me compro esto, prefiero comprarme la vida, ¿eh? Y... me voy a llevar esto también. Con el origami no necesito tener puntería. Estos me mataron ayer. Estoy muerto. Estos me mataron ayer. GG. Oh, qué bien he dodgeado eso, por Dios. ¡Dejadme alejarme, coño!
Guayas murfeados estoy pegando. ¡Coño! ¡Ay, me ha dado! ¡Qué pena! ¡Casi me los hago perfecto! ¡Casi me los hago sin que me toquen, tío! ¡Qué pena, eh! 38 especial, calidad D. Rodar, recarga 6 balas. Pam, pam, pe, pam. Esto va a ser un arma, así que paso. ¿Basurín? Ay. Casi me hago los pilares perfectos, Toma, anda. Ah, qué rabia. Casi me los hago perfect, tío. Qué putada, Casi me los hago perfecto. No me esperaba esa última fase. No sabía cómo era. Vale, la forja. Aquí hay que entregar el fulminante. Y haremos completado nuestro cometido de hoy. Caza completada. Ole. Vale, lo conseguimos. Una cosa más, ¿te suena el brazalete de rubíes? Si lo ves podrías traérmelo, no hay prisa. Has vuelto, hermano. Eso es todo, debo decir que me has impresionado. Hace mucho tiempo que no hago una bala como esta. Y has traído bastante para varias balas, si fallas, vuelve en otra ocasión. Y ya está, aquí tienes. Intenta que no te casen esta vez. Bala alfa. Balas omega. Wow. Necesito esto, para el origami. Oh, perdigones. Esto es lo de que pueden prender fuego, ¿no? Ah, no, disparas triple, pero hace un poco menos de daño. Esto es lo que quema. Este es el que quema. Pero cuesta muchísimo, tío. Cuesta una barbaridad. Vamos, si no me dan munición estoy jodido, Dice, no, eso te pasa por vender las armas. Me la suda, tío, las armas de mierda. Lo que hacen es estorbarme. Me ponen una lista aquí de armas, me vuelvo loco cambiando de armas. Pero me vuelvo loco, tío. A ver cómo me voy a hacer esto sin munición. Es que tengo el origami. A ver, supongo que utilizaré el origami un poco, ¿no? Lo utilizaré despacito. Se ha muerto solo. ¡Ay! ¿Qué es esto? Anticuerpo, calidad B, pasivo. Añade probabilidad de curarte. Me añade la probabilidad de curarme otra mitad cuando me curo. No está mal. Tengo un problema serio de munición, ¿eh?
¿Qué coño me ha dado? No le doy. ¡Te chupo el pito! Te chupo el pito muy chupado, ¿eh? Vale. Ah, que salen más. Ah, perfecto. Cojonudo. Ah, que hay otro, coño. Llegan, ¿eh? Los cerdos. ¿Está muerto? Vale. ¡Ay, munición! No, me digo, me va a disparar en la cara. Me le he puesto a melee, ¿sabes? Había un tío ahí que no vi. Me persiguen cosas, socorro. Vale. Coño. ¿Basurín? Ah, bobo, aparece. Qué tonto el basurín, tío. Oh, me he curado dos corazones. Gracias a los anticuerpos. Vale, aquí está el boss. Voy fuerte, ¿no? También está con los mismos. Vampirismo. ¿Esto qué es? Papeleta. Ah, es un arma. Ah, no, es un pasivo. Oh, pues no me la puedo llevar. No tengo llave. No tengo la llave, tío. Ven aquí, tonto, ya está. ¿No puedo moverme? Vale. Pues ya estaría, ¿no? Ahora, debería comprar... la munición, ¿me sobra para algo? Un fogueo, ¿no? Vale. Concentración. Viene. A ver si el cofre me smurfea un poquito. No sé si darle con el armigami o darle con la otra, tío. Voy a probar con ambos.
¡Muy clean! ¡Ah! ¡Casi! Por si acaso. ¿Me acabo de hacer al dragón sin que me toque? Me lo acaba de hacer sin que me toque, chaval. Munición maestra. Maestro jefe. Recámaras maestras. Jabalina de luz solar. Esto no me da nada, ¿no? Casquillo obsidiana. No vale para nada, ¿no? Me acabo de hacer al dragón sin recibir daño, tío. Y de hecho tenemos la bala para matar el pasado, ¿no? Podemos hacer lo del pasado ese. ¿Cómo se hace eso? Es como el arma, ¿no? Es diferente el arma, ¿verdad? Ah, no. Perdón. Entonces, ahora hago así. ¿Ya está? Pero, ah, vale. El pasado, 12 años antes, club nocturno. Por fin. Jefa, están aquí, la hegemonía. No sé cómo han llegado tan rápido, ya han atrapado a la mayor parte de la banda. Tienes que escapar. Si te matan, estamos acabados. Ah, la convicta es una jefe de banda, ¿no? Qué feo. ¿Qué hacen aquí todos estos matones de la hegemonía? Nuestro acuerdo ha llegado a su fin. ¿Cuánto tiempo creías que iba a durar tu pequeño negocio, LL? La hegemonía imperial del hombre no puede permitir que esto continúe. Hay que dar ejemplo. Pero traidor, tenemos un trato. ¡Eres hombre muerto! Admiro tu convicción, pero esto es totalmente rodeado. Chicos, detenedla. Ciudadana de la hegemonía 83H4I59. Alias principal, Lily Láser. Quedas detenida por crimen organizado, desfalco y extorsión. También estás bajo investigación por evasión de impuestos, atraco a mano armada, fraude crediticio, destrucción de la propiedad, tráfico ilegal de armas, incitación al delito, tráfico de drogas, contrabando de sustancias prohibidas, hurto mayor y varios cargos de conspiración para el asesinato. Ah, quedas detenida. No hagas ningún movimiento brusco, pon las manos sobre la mesa. Darles una lección, voltar la mesa, volver a darles una lección. ¡Qué guapa el arma! Comen el nabo, ¿sabes? El coche está ahí delante. ¿No tengo más armas? No tengo nada, ¿eh? Unos corazones. No espera que te retuvieran mucho tiempo, pero ahora que estás resistiéndote al arresto, no saldrás con vida de esta sala. Vamos a bailar. ¿Cómo? ¿Es un duelo de baile o algo? Ah, vale. El ejecutivo corrupto, bigote negro. ¿Qué coño? Se está quemando el solito. No, no parece muy complicado el boss, ¿eh?
Mierda, me quedé sin balas. ¡Muerto! Maletín de dinero desbloqueado. Logro desbloqueado, doble riesgo. Go to car. Nunca me lo pusiste fácil. No sirve de nada, al final te atraparán. No puedes huir eternamente. Sí que puedo, vete a tomar por culo. ¿Me lo he pasado? ¿He matado el pasado? ¡Oh! Enter the Gungeon. Qué juegazo, tío. Qué juegazo, tío. Has matado el pasado. La mazmorra permanece. Qué juegazo, tío. Qué juegazo. Qué juegazo, tío. Jabalina de luz solar. Maletín de dinero. Foto enfurecedor. Ah, ahora tiene sentido la foto. Es el tío ese. Pero buena, ¿no? La Lily Láser. Ha matado por nadie, lo has hecho genial. Qué juegazo, tío, qué juegazo. La brecha. Mira el muñeco, una estatua de memoria y una gran bala. Ahí no puedo entrar. La recompensa, espérate. Has demostrado mucha destreza. Componer una balada a la altura del canto de tu arma. Pero la casa prosigue. Globulones. Hay que tener la plaga pingosa en la mazmorra. Vale, hay que matar a 60. 60 limos, ¿no? De esos, de mierda. Está cerrado. Me voy a comprar las gafas de sol, ¿eh? Cañón científico. Quality B. Me voy a comprar las cosas buenas, ¿no? Calidad A, rayo congelante. Talamontes, calidad A también. Vale, me falta esto. ¿Cuántos objetos tiene este juego? Tiene más que Isaac, ¿no? ¿O no? No sé. ¡Ah! ¡Qué bien me lo he pasado, tío! Onda, gafas de sol, can científico, rayo congelante, talamontes. Bueno, chavales, espero que hayáis disfrutado el episodio. Ha estado brutal. Recordad que hay un sorteo activo, lo tenéis en la descripción, es muy fácil participar. Simplemente me seguís en mis redes y si eres sub de Twitch, pues 15 posibilidades más de ganar. Y nos vemos, chaito.